welcome back to my channel. And this video, I'm going to share with you guys my deals that I picked yesterday at Dollar General. And for this deal, should be till Saturday, January the 6th. For the Glad trash bags, probably we're going to have this deal for a few weeks. Every time the Dollar General have this deal, it should be for a few weeks. So I'm not sure what day. And for this, I did 4 transactions separate. On my first transaction, I did the deal on the Glad trash bag. That is when you spend $15, you save $5 instantly. You don't have the coupons for the product, but that $5 instant saving, I do count them that for the coupon for this product. Then I also got this some hefty plates. They are the 45 count. Oh, that Glad trash bags. I forgot to mention this is a 37 count. So this hefty plates, they are priced at $2. Like I said, they are the 45 count. I got 2 of them. For that, I use a printable coupon that is available to print on hefty.com. That is this one, $1.02. Then I also got on the same transaction 2 of these Snicker chocolates. I wanted to get to $20. It's in order to use the 3 of a 15 coupon. You have to get like about $20 here, because that's going to take $5 for the instant saving. So yeah, that is what I got. They are priced at 50 cents, 2 of them. So that equals to $4 for 2. And let me show you guys what I pay after the coupon and the instant saving. I did pay $11.99. And you guys could see I did pay with PayPal. Every time I shop at Dollar General, I like to use this method of paying with PayPal account. That way I don't pay nothing out of pocket. If you guys see most of my hauls that I do at Dollar General, I do use this my PayPal account. And I do transfer the money from my rebates app, so that way I don't pay nothing out of pocket. So I do consider that I got everything for free. On my next transaction, I use another separate coupon for these products. These are going to be on the Centrum Vitamins. And these are priced at $5. My Dollar General only had 1 of these of the 60 count. Since the coupon said 16 count or larger, I didn't even see that it said 40 count. I just grabbed them. See, I saw that it was Centrum Vitamins, so I just got them. But then when I was ready to pay, the cashier said that the coupon might not work. But she's like, I'm gonna scan to see if the coupon is gonna work, and it did work perfectly fine. It didn't bid for nothing. So this is the coupon that I'm talking about that is available to print on coupons.com that are $4.01. So I used 2 of them, and then I used a digital coupon that is for the same amount, $4.01. I actually had 3 of them. I forgot I had the digital clip to my account, so that's why I only used 2 printable coupons. So that's what I got, 3 of them. That equals for the 3 of them $15. Like I said, I did use a survey coupon that is $3 and a purchase of $15. And I also got 2 of this Febreze pine scents, and these are priced at $1.50 each. And actually, these are the only 4 that I found at my Dollar General store. But you guys find any of that are the cranberry scents or apple scents. Those are for the same price at $1.50. And you guys want to use the digital coupon that we have on our Dollar General. That is $3 on a purchase of 2. So those become completely free, paying only tax. So let me show you guys what I pay. This is the receipts for this transaction for the vitamins and for 2 of the Glade. So Dollar General was supposed to pay me 2 cents back, but since Dollar General doesn't do that, I got one of the chocolate candy for 50 cents. As you can see, I pay only 48 cents, and I did save $18 in this transaction. So I did got everything for free in that transaction too. And then in the second transaction, I did got another of those 2 Febreze, the same scents, pine. The same price at $1.50 for each of them equals to $3. Mine is a digital coupon. Actually, I was gonna get that Glade in that transaction, but the digital coupon didn't work, so I ended up taking it out, and I only got the Febreze, and I didn't pay nothing out of pocket for this one, not even tax. So yeah, guys, I just wanted to share with you guys my deals that I did yesterday at Dollar General. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les quiero compartir mi compra que hice ayer en la tienda de Dólar General. Esas ofertas terminan el sábado, enero 6.
para las bolsas de basura de Glad. Yo creo que va a durar algunas semanas más. Cada vez que Dollar General tiene esta oferta de gasta 15, se ahorra $5 instantáneamente, siempre dura unas semanas, así que no estoy bien segura cuándo termina esta oferta. Pero sí, esta fue mi primera transacción. Compré dos de ellas, cada una a precio de $7.50, así que hicieron los $15. Y me ahorré los $5 instantáneamente por gastar 15. También compré dos de estos platos de Hefty. Estos son los que traen 45. Están a $2. Compré dos de ellos. Y para esos hay un cupón para imprimir en Hefty.com de $1 en $2. También compré dos de estos chocolates de Snickers para completar la compra, porque tenía que completar como más o menos $20 para poder usar. Me olvidó mencionar que esta transacción usé un cupón de la encuesta, que este cupón se consigue haciendo la encuesta. Déjenme mostrarles aquí. Si usted es nueva comprando en la tienda de Dollar General, normalmente entra aquí donde dice digicustomerfirst.com, hace su encuesta. Claro, tiene que comprar algo en la tienda de Dollar General primero para que le den este recibo, que le van a dar un código para poder hacer la encuesta, y después le dan para imprimir su cupón. Así como les dije, usé ese cupón de la encuesta. Después de ese cupón, lo que pagué, $11.99. A mí me gustan más las Hefty, pero como ahorita no están en oferta, perdón, compré estas bolsas de Glad. Y solamente me ahorré $8.66. Pagué con PayPal, como puede ver aquí, así que esto yo considero que lo compré gratis. Si usted ve mis videos en las compras de Dollar General, yo siempre uso este método para pagar. Ese dinero lo transfiero de mis reembolsos en las aplicaciones de reembolsos que tenemos, de Saving Star, Checkout 51 y Ibotta. Así que si no pagué nada por esa transacción, en la siguiente transacción hice en estas vitaminas de Centrum. Estas están a $5. Y para estas hay cupón para imprimir en coupons.com de $4 en $1. Déjenme les muestro el cupón, que es este. Que dice que en un producto de Centrum de 60 o más grande. Y estos dicen 40, así que ni me había fijado. Pero mi Dollar General solamente tenía así que por eso agarré estas dos. Y cuando iba a pagar, me dijo la cajera que a lo mejor ese cupón iba a funcionar, pero dijo que lo iba a escanear a ver si funcionaba, y sí funcionó, así que lo pasó. No tuve ningún problema con ese cupón, así que sí funcionó y sí me los pasaron. Entonces, en el siguiente producto que agarraron agarré los Febreze. Estos están a $1.50 y nada más son en estos olores que son de pine, de cranberry o los de manzana. Si usted encuentra en su Dollar General, esos otros dos de cranberry o de manzana están al mismo precio de $1.50. Yo nada más encontré estos cuatro, así que esos son los únicos que agarré. Y claro, los pagué separados para poder usar el cupón digital. Y déjenme les muestro cuánto fue lo que pagué por las vitaminas y dos de los botecitos de Febreze. El Dollar General estaba supuesto a pagarme $0.02 para atrás, pero como ellos no hacen esto, yo compré un chocolate de $0.50 para pagar solamente $0.48. Me ahorré $18 en esta transacción. Así que esto me salió totalmente gratis también. Y en la siguiente transacción compré otros de estos dos de los productos de Pine. $1.50 por los dos, $3 menos el cupón digital de $3, sale totalmente gratis. Iba a comprar dos productos de Glade que están a $0.50, pero el cupón digital no funcionó. Esos también son en los que huelen, que son de en producto que huelen de, no estoy bien segura en cuáles, no, pero no son de estos de Pine, son de otros, pero son Glade. Esos están a $0.50, así que ese cupón digital no me funcionó y lo saqué. Y fue lo que único nomás que agarré los Febreze por $3. Después del cupón digital no pagué nada, como puede ver, totalmente gratis. Así que eso es todo por este video. Solamente les quería compartir mi compra que hice en la tienda de Dollar General. Si tienen alguna pregunta, no duden en comentar y los veré en mi próximo video. Adiós.